A sus órdenes, comandante. Vamos a continuar esperando. ¿Qué más podemos hacer? Los malditos hebreos no se aproximan lo suficiente. Están fuera de nuestro alcance aún. Esa va a ser la sexta vuelta que damos a las murallas. ¡Oigan, cobardes! ¿Hasta cuándo van a rodearnos con esa fanfarria ridícula? ¿Piensan que así nos van a vencer? ¡Vamos, Josué! ¿Dónde está tu Dios todopoderoso? ¿Es eso lo que Él te ordena? Pueden rodear las murallas por 100 años, pero jamás entrarán en Jericó. Voy a palacio a informar la situación al rey Marek. Mantén la vigilancia sobre estos hebreos estúpidos. Sí, comandante. Es el momento, Caleb. Prepárate para la invasión. No veo la hora de avanzar, mi amigo. Ya vamos a reventar. Esta es la voluntad de nuestro Dios. La victoria es nuestra. ¡Abran paso a la guardia del rey! ¡Silencio! ¡Escuchen todos ustedes! Es solo cuestión de tiempo para vencer a estos malditos hebreos. Tendremos de nuevo acceso al río, a las plantaciones. ¡Un poco más de paciencia! ¡La muerte no espera, comandante! ¡No tenemos más tiempo! ¡Confíen en sus dioses! ¡Confíen en su rey! ¡El rey puede esperar! ¡Él tiene agua y comida en el palacio! ¡Ya no aguantamos más! ¡Nos estamos muriendo! ¡Necesitamos comida! ¡Ya basta de tanto sufrimiento! ¡Ah! ¡Un paso más y estarán todos muertos! ¡Largo de aquí! ¡Obedezcan! ¡No se atrevan a acercarse! El monstruo hebreo no escapa. ¡Vamos, Zuma! ¡Acaba pronto con él! El hebreo perdió, Khaleesi. ¿Debo perdonarlo? La decisión es tuya. Haz lo que te dé placer. Entonces llevaré mi diversión hasta el final. Soldado, lance el cuchillo. ¿Qué estás esperando? Mata pronto a ese inútil. ¿Eres tú o él? Vamos, Zuma. Haz lo que tengas que hacer. Majestad, traigo noticias de los hebreos. Saquen a estos perros de pelea de aquí. Después ejecutaremos a ese hebreo.
Aproxímese, comandante. ¿Cuáles son las noticias? El pueblo está muerto de miedo, mi soberano. Todos temen el ataque del ejército de Josué. Malditos hebreos. Ellos no tienen cómo atravesar nuestras murallas, pero insisten en mantenernos cercados con esa ronda que no termina. Ya va a ser una semana de que estamos sitiados. Ninguna mercancía puede entrar a Jericó. La falta de comida y agua solo empeora la situación. La población está furiosa. Existe el peligro de que invadan el palacio. No basta con la preocupación de los hebreos. Ahora tenemos que preocuparnos de nuestro pueblo. Ese es el precio de la guerra, señora de las serpientes. Tibar, cualquier manifestación de rebeldía o incitación contra mi reinado debe ser castigada con la muerte en el momento, sin vacilación y sin sentencia. Que los rebeldes sean lanzados por encima de las murallas. Es una muy buena decisión. Que se pudran allá afuera. Junto a esos hebreos hediondos. Caleb, mira, el soldado enmascarado. ¿Dónde está? Se fue de nuevo, antes de que pudiera verlo. ¡Ah! De nada sirve verlo, si tiene la cara cubierta con esa máscara. ¿Cómo me gustaría saber quién es? Todo lo que hacen los hebreos es marchar alrededor de las murallas, día tras día, mi soberano, exhibiendo sus armas de guerra. Tal vez solo quieran impresionarnos. No veo qué ventaja tendrían con eso, Tibar. Los sacerdotes van al frente del ejército cargando una caja cubierta con un manto azul. ¿Qué contendrá? Sin duda un tesoro, mi señora. Dudo que se comparen con las riquezas que poseemos, Khaleesi. ¿Por qué tocan las trompetas irritantes? Ese es un misterio. Deben creer que su sonido tiene algún tipo de poder. Si la reina de las serpientes me permite, no deberíamos preocuparnos tanto. No hay nada más poderoso que los siete cuernos de la diosa Anat. Lo que sea que los hebreos hagan, no va a funcionar. Las murallas de Jericó son invencibles. No se podrán acercar a nuestro ejército. No esté tan seguro, comandante. Josué y sus soldados consiguieron atravesar el Jordán. Vencieron al gran Yam, dios de las aguas profundas. Si fueron capaces de esto, tal vez puedan derribar nuestras murallas también. ¿Será que su dios sin nombre puede realizar ese prodigio? Señora de la luz y las sombras, deberíamos confiar en nuestros dioses. Ellos nos protegerán. Así lo espero, Merodac. Que Baal escupa llamaradas por su boca de toro y que el fuego caiga sobre nuestros enemigos. Tibar, vuelva a las murallas y no los pierda de vista. No aguanto más oír hablar del poder de ese dios que nadie ve. Quiero a los hebreos muertos, uno a uno. Comenzando por Josué. Amigo, después de la séptima y última vuelta, ¿qué va a suceder? Vamos a gritar, todos juntos, acompañando a las trompetas de los levitas. Dios me lo reveló, Caleb. Si actuamos así, las paredes de las murallas se vendrán abajo y entonces podremos pasar. Solo el mismo Dios para derribarnos esas murallas. Porque sinceramente no conozco fuerza humana capaz de realizar ese prodigio. Dios garantizó que hoy entraríamos en Jericó, Caleb. Y lo que está garantizado por Dios es verdad, por más que parezca imposible. Ay, no sé qué es peor. ¿La guerra o estar a su espera? Nuestra angustia va a acabar. Hoy es el séptimo día del sitio de Jericó. Dios dijo a Josué que sería hoy el inicio de la invasión. Eso sí, conseguimos pasar por la muralla. No dudes si pasaremos, Mara. Es una promesa de nuestro Dios. ¿Será? ¿Y Aruna, por qué no vino? Yo insistí, pero se quedó en casa sola. ¿Cómo puede ella querer estar sola en un momento así? No intento entender las actitudes de Aruna. Hago de todo por aquella muchacha. Me desvivo por agradarle, pero ella ama contrariarme. Aruna es una mujer fuerte y valiente, a pesar de ser tan joven. Estoy segura que vendrá más tarde. Ella sabe que tenemos que darnos fuerza y unirnos en un momento como este. Es verdad, yo vine más a pedir ayuda que dar apoyo, señora Noemí. Si alguna cosa le sucede a mi Salmón, no sé qué va a pasar conmigo. Salmón va a estar bien, Jessica. Puedes dejar de quejarte, porque al menos tienes a alguien. Yo estoy preocupada por nuestros soldados. Aún si consiguen atravesar las murallas que yo creo totalmente imposible. ¿Qué vendrá después? Va a ser ejército contra ejército, espada contra espada.
Mantente firme, Mara. Ten fe. Dios nos trajo aquí con un propósito. Somos su pueblo elegido. La alianza que tenemos con el Señor es más fuerte que cualquier ejército. Es más fuerte que cualquier muralla. Noemí tiene toda la razón. En estos momentos, nuestra fe en Dios está puesta a prueba, Mara. Mantengámosla viva dentro de nosotras. Israel va a conseguir la victoria. ¿Será? Es poco, pero es lo único que conseguí. Hoy está muy peligroso afuera. Todos con mucho miedo de la invasión de los hebreos. Jericó existe hace siglos y jamás fue invadida. Los hebreos son diferentes, padre. Basta ver lo que consiguieron hasta hoy. Es solo cuestión de tiempo para tenerlos aquí adentro de Jericó. Ya no aguanto más escucharte defendiendo a esos extranjeros solo porque dormiste con aquellos dos. Yo no me acosté con nadie, padre. Yo solo los ayudé a huir de esta ciudad. Y es por eso que nos van a salvar cuando invadan Jericó. Ellos ni se acuerdan de nosotros, imbécil. Puede ser que los hebreos no consigan entrar a la ciudad. No, madre. Ellos tienen la protección del mismo Dios que abrió el Mar Rojo y el río Jordán. Si ese Dios fue capaz de milagros así, seguramente será capaz de derribar murallas de piedra. Tienen 7 días sitiando la ciudad. Debe estar llegando el gran momento. Ya está muy cerca el fin de Jericó. Dioses que me oyen y me acompañan desde siempre, sé que no me van a abandonar, ni abandonar a Jericó. Sé que sus incontables brazos van a cuidar la gran muralla que cerca nuestra ciudad. Sé que nuestra muralla es infranqueable, pero solo con su ayuda los hebreos no van a invadir Jericó. Será Mot, Anat y Yan. Dirijan los ojos a nuestra situación. Orienten sus oídos a mis súplicas. Oigan. Vean. Y saquen a Jericó de esta situación desesperada. Liberen a nuestra ciudad del enemigo y que vuelva a brillar como la joya más preciosa de Canaán. ¿Qué estás haciendo, Merodac? Implorando a los dioses, señora de la oscuridad. Rogando para que Baal y Aserá vengan a ayudarnos a destruir a los hebreos. ¿Y crees que te van a oír? Como sumo sacerdote, estoy seguro que sí. Idiota. No tienes ningún poder. ¿Quién te escuchó hasta ahora? En el estado en que se encuentra el reino, ni las paredes te oyeron. Jericó está cercada por una horda de hebreos repugnantes. Nuestro pueblo pasa hambre. El caos está en las calles. No tengo la culpa, reina de las serpientes. Yo seguí exactamente la instrucción de los dioses. Fue un infortunio, solo puede haber sido eso. ¿Es así como lo llamas? ¿Un infortunio? Después de tantos rituales, de tantos sacrificios, nada sucedió a nuestro favor. No me hables de infortunios. ¿Sabes qué te faltó, Merodac? No, mi señora. Poder. Eso te faltó. Poder genuino. Fuerza. Capacidad verdadera de entrar en contacto con los dioses.
Nunca estuviste a la altura de ser el sumo sacerdote de Jericó. No me diga eso, mi señora. Dediqué mi vida a los dioses. Ellos nunca me van a abandonar. Ellos te abandonaron. Estúpido. Majestad, yo no merezco oír palabras tan duras. ¡Cállate! ¿Quién te crees para reprenderme? Eres un gran embustero, es lo que eres. Jericó era un reino lindo, próspero. La situación es cada vez más caótica. El pueblo está con miedo, enojado. El aliento de los hebreos está cada vez más cerca y caliente. Nos falta de comer. ¿Qué beber? Marek y yo estamos cercados dentro de este palacio. ¿De qué sirvieron tus encantos y conjeturas? Viniste para lanzarnos a un vacío más profundo. Maldito impostor. Inútil. ¿Hubo cambio, Cadmo? Aún nada, comandante. Idiotas. ¿Qué ganan con ese desfile sin sentido? ¡Vengan, cobardes! ¡Acérquense! ¡Prueben nuestro aceite hirviendo! ¡No veo la hora de cocinar a los hebreos! ¡Sí! Y después de estar bien escaldados, se volverá la comida de Mot, el dios cocodrilo. Pensándolo bien, no voy a hacer eso. Mot tiene un buen paladar. ¡Podría tener una indigestión! ¡Ah! De los cananeos están irritando a nuestros soldados. Eso no es bueno para la moral de la tropa. Quien es firme en su fe, no escucha ofensas, Caleb. Los cananeos pueden decir lo que quieran, no pasan de palabras vacías que se lleva el viento. Existe una palabra verdadera, y esa es la palabra de Dios. Entonces vamos a ponerlo en práctica. ¡Aguanto más! ¡Vamos sobre esos malditos ahora! ¡Oye, Iru! ¡Quítate de enfrente, Salmón! ¡Vuelve con la tropa ahora mismo! ¡Ya estoy harto de rodear estas murallas! ¡Yo vine aquí para pelear! Lo haremos cuando Josué dé la orden, en el momento indicado por Dios. ¡Ahora obedece y vuelve a la tropa! ¡Ahora! ¡O tendrás que pelear conmigo! No sé si estoy a favor de que nuestro ejército atraviese esas murallas o no. Tenemos que pasar, Mara. Si no, la guerra no comenzará nunca. Por lo menos nuestros maridos e hijos estarían fuera de peligro. Son guerreros experimentados que se saben proteger. No todos son así, señora Sama. Mi hermano Iru es joven y está en su primera guerra. Él es tan impulsivo. Parece no tener miedo de nada. Sería muy fácil que hiciera alguna tontería. También estoy muy preocupada por Iru, Axa, pero Dios ha de protegerlo. Mi hijo, él actúa con la emoción y no con la razón. Él es tan impulsivo. No se parece al padre. Caleb es tan prudente. Es verdad. Mi Caleb siempre fue así desde muy joven. Su entrega a Dios lo hace un guerrero equilibrado. Él se protege con la espada, pero sobre todo con su inteligencia y su fe. En cambio, Iru, su corazón se sale por la boca. No te preocupes, mamá.
Si Iru se metiera en problemas, mi papá estaría ahí para ayudarlo. Dios va a permitir que Caleb se proteja a sí mismo y a su hijo, Noemí. Sin contar que los dos están con Josué. No podrían estar en mejor compañía. Josué es un gran guerrero. Un ejemplo para todos. Dios protegerá a todos los hebreos. No existe nada tan poderoso como la voluntad de Dios, amigas mías. La victoria de Israel es solo cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo, Inés. La vida, la muerte, victoria, derrota. ¿Quién nos garantiza que lo que estamos aquí esperando no es el fin de Israel? ¿Quién nos garantiza que terminar mal no es nuestro destino? No existe esa tontería del destino, Mara. ¿Será que ya te olvidaste de todo lo que hizo Dios por nosotras hasta ahora? Todo lo que Él quiere es que creamos y obedezcamos. No tiene nada que ver con el destino. Concuerdo contigo, Inés. Y agrego que en estas horas debemos apoyarnos en nuestra fe. Yo quisiera tener la confianza de ustedes. No paro de pensar en mi Tobías. Mi pobre hijo. Desde que fue capturado por los soldados de Jericó, no pasa una noche en que consiga dormir. Ay, mamá, no te pongas así. Ten valor. ¿Será que aún está vivo? ¿Será que aún puedo tener esperanza? Emuná, vamos a confiar en la bondad del Señor, amiga mía. Si Tobías aún está vivo, no imagino la pesadilla que vive de la mano de aquellos bárbaros. Debe estar pasando tanta hambre. Puede haber sido torturado. ¿Cómo debe estar sufriendo en Jericó? Está muy cerca de suceder, amigo. Mi pueblo va a invadir Jericó y seremos liberados. No necesitas darme falsas esperanzas, Tobías. Ya estoy feliz por ti. Salir de este lugar, encontrar a tu familia, va a ser una gran felicidad para ti, amigo. En cuanto a mí, deseo que los hebreos invadan Jericó y acaben con ese pueblo del mal. Aun si esta guerra significa mi muerte. Eso no va a suceder. Nosotros saldremos de aquí los dos juntos con vida, vas a ver. Tú no eres de Jericó. Eres un prisionero como yo, también mereces vida y libertad. ¡Acaben con tanta palabrería ustedes dos! Digo lo que quiero, Brock. No sé si te diste cuenta, pero las cosas cambiaron. Mi pueblo está a las puertas de las murallas de tu ciudad. Muralla que ellos nunca traspasarán. Espera y verás. No sirve estarse alimentando de falsas esperanzas. Es cuestión de tiempo que el rey te mande a lanzar de lo alto de la muralla, Tobías. Lo que haré con el mayor placer. Tú también, Suma. Espero que tengas el mismo final. Si creen que los hebreos van a conseguir cruzar esa muralla, pueden olvidarlo. Jericó es invencible. Esperarán una eternidad. ¿Qué estás haciendo, Raab? ¿No te das cuenta que esa cuerda roja solo va a servir para llamar más la atención de nuestros enemigos? Confía en mí, padre. Yo sé lo que estoy haciendo. Confiar en ti. Solo si estuviera loco, confiaría en una mujerzuela. Ay, padre. No me deje en paz ni un instante. Ve a arreglar los cuartos, Raab. Ve a hacer tus quehaceres y no importunes a tu padre. Mira esto. Parece una señal para que los hebreos dirijan sus flechas aquí. Pero los espías hebreos dijeron que ellos... ¿No ves que ellos son nuestros enemigos? Solo prometieron ayudarnos para salvar su propio pellejo, para engañar a esa sinvergüenza. No hables así. Eso es lo que es. Raab solo trae problemas a esta casa. Después de que se acostó con aquellos dos espías hebreos, seremos los primeros en morir cuando invadan la ciudad. Voy a librarme pronto de esto. ¿Estás seguro? Puede que no funcione, pero al menos sirve para tener una esperanza. ¿Esto es lo que llamas esperanza? Si quieres, puedo sacudir la cuerda aquí en la ventana gritando: ¡aquí, hebreos! ¡Vengan pronto! ¡Quemen primero nuestra casa, por favor! ¡Estamos ansiosos de morir! Regreso pronto. Espera, Orías, por favor. ¿Vas a enfrentarme ahora también? ¿No basta tener que soportar a tu hija?
llegamos aquí de nuevo, delante de los portones. Con eso completamos la sexta vuelta. Falta la séptima, la última vuelta indicada por el señor. Ahora falta poco, Caleb. Estén preparados. Más preparado imposible. No veo la hora de estar frente a frente con esos cananeos. La cuerda. ¿Y la cuerda roja dónde está? Tu padre no quiso que eso esté ahí. Podía llamar la atención de los enemigos. ¡Mamá! Esa cuerda roja es la única oportunidad de que escapemos con vida. ¿Dónde está la cuerda? Dígame. No sé, Raab. Conoces a tu padre. Él no dijo nada. Dígame dónde está, padre. ¿De qué estás hablando, mujer? No me levantes la voz. Tiene que decirme dónde está la cuerda ahora. ¿Y esta prostituta? ¿Quién te crees que eres? Usted solo me desprecia, me humilla. Me trata como un montón de basura. Eso es lo que eres. Puede ser, padre. Pero soy la única que nos puede salvar. Yo no quiero que usted se muera. Ni usted, ni mi mamá, ni los niños. Y por eso le imploro, padre. Los quiero salvar. Yo tiré la cuerda afuera. La tiré en la calle. Padre, sin esa cuerda vamos a morir. Eso solo iba a llamar la atención de los hebreos. Padre, los hebreos nos van a salvar en el nombre de su Dios. Pero todo depende de esa cuerda en la ventana. Tiene que mostrarme dónde la tiró. Por el amor que le tiene a mis hermanos. Dígame, padre, me dice. Los quiero salvar. ¿Dónde está, padre? Por aquí. Por aquí. Por ahí. Ah, por aquella caja. Creo que es aquella caja. Dios mío, que esté ahí. 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 ¡La encontré, padre! ¡La encontré! ¡Soldados! ¡Atención! ¡Esta es la última y decisiva vuelta! ¡Ve en Dios! ¡Es Él quien nos guía y nos fortalece! ¡Llegó la hora de tomar posesión de Jericó! ¡Nuestros antepasados enfrentaron 400 años de esclavitud! ¡40 años en el desierto! ¡Finalmente llegó nuestro turno de adueñarnos de la promesa que Dios hizo a nuestro pueblo! Y aquí está, el informante hebreo. No pudiste llegar en mejor momento. Qué bueno que cumpliste nuestro acuerdo de vernos, hebreo. ¿Cuál es el plan de Josué? Como usted sabe, el precio varía de acuerdo al riesgo, comandante. No fue fácil despistar a mis aliados para venir hasta aquí. El oro no es problema. Hoy en día en Jericó vale menos que el agua. Dime, Akan, ¿qué noticias traes de los enemigos? Habla con él como si lo hicieras conmigo. Es mi hijo, Sandor, un gran guerrero. Es en quien más confío en este mundo. La verdad, el único en quien confío. ¡Nosotros somos las estrellas del cielo de Abraham! ¡Somos los granos incontables de la arena de la playa! ¡Somos la descendencia escogida para cumplir la promesa de Dios con Israel! ¡Vamos a dominar la tierra que nos fue prometida! ¡Comenzando hoy por Jericó! ¡No den grito de guerra! ¡No levanten la voz hasta que yo les ordene! ¡Y entonces ustedes gritarán! Estamos seguros nuevamente. No la quiten de aquí. Ahora es confiar en que el Dios de Israel nos libere pronto. Lo que faltaba, pedir morir. Las noticias que traigo no son alentadoras, señor. Josué continúa afirmando que después de esta, que es la última vuelta de nuestro ejército, las trompetas sonarán y Jericó caerá en las manos de los hebreos. Eso no tiene ningún sentido, padre. Nadie atraviesa murallas gigantescas tocando trompetas. Este hombre se burla de nosotros. Insistes con ese absurdo. Nuestras murallas son invencibles, infranqueables. También se me hace difícil creerlo. Pero Josué prometió que atravesaríamos el río Jordán. Y lo conseguimos con miles de hombres. Entonces, si él afirma que los hebreos vencerán las murallas, yo creo que es mejor que se prepare para eso. Aunque lo consigan, no van a vencer a nuestro ejército.
Vamos a luchar con la furia de Baal y la crueldad de Mot. Será bueno que hagan exactamente eso. La orden es que nuestro ejército invada Jericó, arrasando todo lo que esté enfrente. Casas, fuentes, palacios, todo. Es una gran ironía. La orden de Josué es que nadie se ha perdonado. Ni pueblo, soldados o nobles, nadie. Solo debemos dejar vivos a una prostituta y a su familia. ¿Prostituta? ¿De qué estás hablando? Entonces no sabe. Estoy hablando de una ramera que ayudó a los espías hebreos. Su nombre es Rahab. Entonces fue Rahab quien ayudó a los espías hebreos. Si no fuera por ella, nuestros espías no habrían escapado de Jericó. Ella es considerada una heroína por los hebreos. Yo busqué a los espías en la casa de aquella ramera. ¡Revisé todo! Ella me engañó. Yo la mato. Voy a matar a Rahab. ¿Ella aún está viva? No por mucho tiempo. Esta vez voy a matarla, de verdad. Padre, espera. Reúne un batallón de buenos soldados y que me esperen. Regreso después de acabar con esa traidora. Comandante, ¿y mi recompensa? Quítate de mi camino, hebreo. ¿Y mi recompensa? El día de la invasión de los hebreos, te vendré a buscar. El día de la invasión, necesito que te quedes dentro de tu casa con tus familiares. Deja esta cuerda por la que bajaré, amarrada del modo en que está. Esa será la señal de que tu vida y la de tu familia serán las únicas que nosotros y nuestro Dios perdonaremos en esta ciudad. Qué bueno que llegas a tiempo, papá. ¿Te recuperaste? Bastante. Listo para matar 10 cananeos de un solo golpe. ¡Vamos! Recuerden que tal como Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, los primeros frutos de nuestras conquistas le pertenecen a él. Por eso, no vamos a tomar nada de Jericó, a no ser los metales preciosos que pertenecen a la casa de Dios. Todo lo demás, considérenlo maldito. Los únicos cananeos perdonados serán los habitantes de la casa de la prostituta Rahab, aquella con la cuerda roja en la ventana. Identifiquen el lugar para que ella y su familia sean salvados. ¿Quién será? Sandor, ¿qué haces aquí? Tu vida corre peligro. Mi padre descubrió que ayudaste a los espías hebreos. Ven conmigo, no hay tiempo que perder. No puedo. Cuando comience la invasión, necesito estar aquí en casa, con mi familia. Si no, no vamos a escapar. ¿De qué estás hablando, mujer? Mi padre ya debe estar en camino. ¡Vámonos ahora! No puedo. Sandor. Ningún otro cananeo debe ver el fin de este día. Dios nos trajo hasta aquí, hasta la tierra de los campos reverdecidos. La tierra que emana leche y miel. Esta tierra es nuestra. Ya fue dada por él. Llegó la hora de conquistarla. Entonces nos conseguiremos botín de guerra. Arriesgué la vida como espía y ahora no puedo tomar nada de los enemigos. ¡Cállense los dos! Ya nos encargaremos de eso. ¡Vamos! Listo, Josué. La séptima vuelta está completa. Llegó la hora, Caleb. ¡Sacerdotes! ¡Un nuevo toque de trompeta! ¡Ahora! ¡Atención, ejército! ¡Ahora! ¡Griten! ¡Griten con toda la fuerza de sus pulmones! ¡El Señor les entregó la ciudad! ¡No! Los hebreos están haciendo más escándalo que nunca. ¡Malditos!
toquen sus trompetas hasta que mueran, jamás van a entrar en Jericó. ¿Cómo puedes estar seguro, Marek? Si ellos entran, ¿qué será de nosotros? Déjame volver a mi casa. Ni pensarlo, tu casa no es segura. No. Date cuenta que tu única oportunidad de sobrevivir es conmigo. No. Solamente en mi casa estaría a salvo. No sabes lo que estás diciendo, vamos. Te encontré, maldita. Vamos, Rab. La desesperación no nos llevará a nada. Israel no puede quedar sin liderazgo, Josué. Concuerdo con mi padre. ¿Dónde está Moisés ahora? ¿Alguien puede afirmar si realmente Moisés está muerto? Es lo que dicen, ¿no es cierto? Pero nadie tiene la certeza. Sí, puede estar retirado en meditación orando a Dios en el desierto. Pero él ya lo hizo antes. Pero lleva desaparecido semanas, Eleazar. La mayoría cree que él murió. Sin un líder que nos guíe, estaremos perdidos sin saber qué rumbo tomar. ¡Josué debe asumir el mando de las tribus! ¡Porque él fue elegido por Moisés! ¡Humo! Debe haber un campamento del otro lado. Veamos quiénes son los infelices a los que mandaremos a las garras de Baal. ¿Qué pasa? ¿Le temes al río? No me decepciones, Tirac. El Jordán está lleno. Podemos ser tragados por la corriente. Ven de una vez. ¡Vamos! Todos ustedes, vengan conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué, Josué? ¿Quién garantiza que es el líder indicado para Israel? Él ni siquiera es un líder tribal. Es un soldado como cualquier otro. Muy diferente de Moisés, que también era un sacerdote. Si se trata de escoger un soldado cualquiera, ¿por qué no yo? ¡No yo! ¡No entonces yo! A final de cuentas, soy un líder tribal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¡Dinos por qué! Pero hay varios líderes tribales aquí. En ausencia de Moisés, el pueblo debe escoger a su nuevo líder. ¡Silencio!
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de discordia! ¡Suficiente! ¡Basta! ¡Vamos, Josué! ¡Ve al frente! ¡Habla! Quiero ver si consigues convencernos. ¡Vamos! Escuchen, por favor. Yo no quise ser un líder. Nunca pedí estar en esta posición. ¿Están viendo? Ni el mismo Josué confía en sí mismo. El pueblo tiene razón de estar inseguro. Si Moisés está de verdad muerto, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de Israel? Dios nos dará dirección, hermano. Tú serás un buen líder, amigo mío. Es tu misión. Ahora tienes que prepararte para eso. Soy apenas un guerrero, Caleb. Muy diferente de Moisés. Él tiene la fuerza y la capacidad para asumir tan gran responsabilidad. Sabe cómo andar, sabe cómo actuar. Varias veces habló con el propio Dios. Yo soy un hombre común. Dios no escoge personas perfectas o experimentadas, Josué. Él escoge personas sinceras, dispuestas como tú, porque Él sabe que tú dependerás de Él en todo, todo lo que hagas. ¡Ánimo! Moisés confiaba en ti, y nosotros también confiamos. Lo vas a lograr. No podemos decir lo mismo de los otros líderes y del resto del pueblo, Caleb. Vieron cómo están inseguros. Murmuran contra mí por todo Israel. Ellos no confían que sea capaz de comandar. Josué, yo realmente creo que Dios te va a mostrar lo que tienes que hacer. Pero si aceptas el consejo de un amigo, debes ser más duro con esos murmuradores. Todos nosotros percibimos, ¿no, Eleazar? Cuánto te intimidaron las palabras de Acán. Cuanto más inseguridad demuestres, más se mostrarán en tu contra. Es más fuerte que yo, Caleb. Realmente estoy preocupado. ¿Qué tengo que hacer? Asume tu posición. Di siempre la última palabra. No te quedes callado cuando te confronten. Mantén la vista al frente. Responde a la altura, hablando poco claro. Di apenas lo necesario. Que el que mucho intenta explicar es porque no sabe lo que quiere decir. No permitas, amigo, que perciban lo que sientes. Tienes mucha razón, Caleb. Lo intentaré. Última palabra, hablar poco, vista al frente, esconder sentimientos. Eso. Entendí. Caleb tiene razón. Siempre fuiste el pacificador. El amigo acomedido, cercano a todos. Por eso, creo que ellos tienen la libertad de hablarte de esa manera. Tal vez sea hora de que te hagas un poco distante. Todos te conocen, pueden prever tus acciones. Comienza a ser imprevisible. Sorpréndelos, hermano, con un nuevo Josué. Un nuevo Josué. Eso, amigo. Un nuevo hombre para una nueva misión. Israel necesita de ti, hermano. Hay miles de personas ahí, Racón. Un campamento de ese tamaño solo puede ser del pueblo que enfrentó a los amalequitas. Son hebreos. Voy por el otro lado del Jordán ahora mismo a informar al rey sobre la presencia de los enemigos. Yo voy con los hombres a espiar el campamento más de cerca. Nos encontramos en Jericó. Estaba con el pelotón del otro lado del río, mi soberano. Subimos y en una planicie vimos el inmenso campamento. Se extiende por toda la planicie de Moab hasta el horizonte. Son centenas, no, miles de tiendas. Un pueblo numeroso es señal de un ejército poderoso. ¿Qué le parece, comandante Tibar? Tantos nómadas así acampados sin ciudad fija. Solo pueden ser los hebreos. ¿Los que fueron esclavos en Egipto? Sí, señor de la luz y la sombra. Hace años oímos historias al respecto. Imagínense. Dicen que veneran a un único dios.
¿Cómo se llama? No tiene nombre. Eso es ridículo. ¿Cómo pueden creer que un único dios sin nombre puede ser capaz de gobernar la tierra y el cielo? Por la espada sangrienta de Moth, ni el mismo Baal sería capaz de dominar por sí solo los cuatro elementos. Lo que dicen es que ese único dios es capaz de grandes prodigios. Oí decir que abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara, y Egipto jamás fue el mismo. Dejó de ser la gran nación de la tierra. No es más que una leyenda. Una historia inventada para impresionar niños. Debemos preocuparnos por sus logros militares. La aplastante victoria de los hebreos contra los amalequitas fue bastante comentada. Entonces su ejército merece respeto. Por lo visto hay muchos motivos para temerle a esos hebreos. Ningún pueblo es rival para nosotros. Nuestras murallas son infranqueables y nuestro ejército invencible. ¿No es así, mi señor? Sí, mi reina. Nuestros dioses nos protegen. No tiene ninguna oportunidad contra nosotros. Salmón, convoque a otros dos guerreros de Judá. Mañana temprano iremos al desierto, más allá de las fronteras del campamento. Nos dividiremos en todas las direcciones a revisar cada duna, cada caverna, cada valle escondido. Necesitamos encontrar alguna pista de Moisés. Estoy a tus órdenes, para lo que se requiera, Josué. Debemos poner la máxima atención, Salmón. Nunca estuvimos tan cerca de Canaán. El pueblo de Jericó domina esta región. Habrá peligro de encontrarnos con enemigos. Será un honor servirte. Prometo honrar tu confianza. El muchacho es tan joven. ¿Realmente estará a la altura de la tarea? Salmón es el mejor soldado que hay. Después de mí, espero. Quiero que sigas vigilando al pueblo que está acampando al otro lado del río. Sus deseos son órdenes, soberano. Sugiero poner a todo el ejército en alerta, mi señor. Si los hebreos atacan, debemos estar preparados. Hazlo, Tibar. Hazlo. Pero no vamos a preocuparnos demasiado. Las murallas nos protegen, sin mencionar que el enemigo no tiene cómo atravesar el río Jordán. Mi soberano tiene toda la razón. El Jordán no es un río cualquiera. Es la casa del invencible dios Yam. Yam no permitirá que el enemigo se aproxime a aquellos que lo veneran. Será mejor ofrecer una ofrenda a Yam como garantía. Sus consejos siempre son los más sabios, señora de las serpientes. Sugiero que hagamos un ritual de protección. La sangre inocente de una virgen debe contentar al dios para que aleje al enemigo. Pues que sea realizado el sacrificio para su gloria. Mañana mismo en la plaza central. Amanezca, convoquen a los habitantes para asistir al sacrificio y avisen pronto que el que falte será castigado con 10 latigazos. ¡Más vino, Ra! Adoro un buen sacrificio, me encanta, pero me da más placer el campo de batalla. Ojalá los hebreos estén tan locos para atacarnos. ¿Hebreos? ¿No has oído hablar de los hebreos, Ra? El vino hace hablar a los hombres, comandante. Ya oí algunas historias. Entonces sabrás que los hebreos están muy cerca de nosotros. Lo más cerca que jamás estuvieron. Acampan al otro lado del Jordán. ¿Quieren invadir Jericó? Tal vez. Son un pueblo guerrero, necesitan tierras. Pero antes de que puedan enfrentar a nuestro ejército, necesitan pasar al Gran Yam y derribar nuestras murallas. Ni Baal en persona sería capaz de eso. Sirve más, Rab. Quiero más vino, mujer. Eso. Ahora sí. Me gusta ser bien servido. En todos los sentidos. ¡Espera! Aún no he terminado. ¿Qué tienen para cenar hoy? ¿Pescado o carnero? Lo que prefieras. Pues yo quiero carnero. Pero no aquí. Sírveme en un lugar reservado. Me va a perdonar, comandante. Pero mi noche ya está comprometida con otro hombre. Pues te pago el doble de lo que él te ofreció. Hay tantas mujeres en el local. Solo debe escoger. Pues tú eres la que quiero. Mi respuesta es no.
Y usted sabe bien por qué. ¿Qué importa? Está demasiado flaca. ¿Qué mosco te picó, Ram? ¿Enloqueciste? ¿Por qué tuviste la osadía de negarte a un cliente como el comandante Tibar? Yo tengo mis motivos para no acostarme con ese hombre, y él sabe bien cuáles son. Me hiciste muy mal. Tenías que aceptar a Tibar. Y no deberías hacer lo que hiciste, humillando al comandante Tibar enfrente de sus soldados. ¡Ay, me dejas, Farouk! Tibar es un hombre que no soporta insolencias. ¡Rab! ¡Yora, ven acá! ¡Ay, comandante! Ven a alegrar mi noche. Soy de tu agrado, ¿no es así? Ajá. Pero prefieres más mi oro. ¡Rab! ¿Aún estás despierto, hermano? Te guardé un pedazo de pan. Eres un amor. No sé qué haría sin ti. Pero no necesitas preocuparte por mí. Comí bien en la posada. A esta hora deberías estar durmiendo. Eres la hermana mayor y no duermes temprano. Ah, eres tú. Trata de limpiar esta cocina antes de dormir. Estoy cansada, padre. Mañana limpio. Sé bien por qué estás cansada. Vuelves a casa más sucia que esas ollas. El problema es que ellas atraen a las ratas. Voy a limpiar, padre. No se preocupe. Y tú, niño, ve a la cama. Hay que levantarse temprano. El comandante Tibar fue a cenar a la posada y dijo que habrá un sacrificio en la plaza. Todo el pueblo tiene que ir. Ya es el tercero este año. ¿Sabes por qué? Hay un ejército de hebreos acampados al otro lado del río Jordán. El rey quiere protegerse. En mis tiempos de mercader viajé bastante por el desierto de Moab, al otro lado del río. Por allá la fama de esos hebreos es inmensa. Solo espero que no nos ataquen. Sería el fin de Jericó. ¿Y tú, holgazana? ¿Qué estás esperando? Ve a hacer tu trabajo. Grande será. Cuídenme. Que el día de mañana sea mejor que el de hoy. Estuviera muerto, estaré tan solo como nunca antes. Me siento perdido, sin amparo, sin apoyo. Solo tengo tu fuerza, mi Dios, para no derrumbarme. En caso de que no encuentre a Moisés, dame fuerza, Señor, para dirigir a este pueblo. No sé si soy el más capaz, no sé si soy el más digno, pero sé que todo lo puedo si es tu voluntad.
Te estás volviendo tan buena como yo, Aruna. Estoy luchando mejor que tú, Eliever. Aún vas a tener que comer mucha avena para que eso suceda, pequeña. Eliever, el maná está en la mesa. Ya voy, mamá. Aruna, ¿ya fuiste por la leche? Ve pronto, niña. La comida se va a enfriar. Adoro cuando me piden las cosas así, con tanta gentileza. Mejor ve. Ya sabes cómo se pone mamá cuando está de mal humor. Coman mientras esté caliente. ¿Y la leche? Aruna la fue a buscar, Tobías. Es muy torpe. Cuando llegue ya habré terminado. Come despacio, hambriento. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estoy? Hija mía, estás linda. Te quedó perfecto el vestido que te di. Pareces un rayo de sol. La luz está en tus ojos, mamá. Listo. Llegó la leche. ¿A dónde fuiste? ¿A Canaán? Vine lo más rápido que pude. Anda, muchacha, sirve eso pronto. No tienes que ser tan grosera con la muchacha. Ella ya tiene que hacer todo el trabajo. Ella es una adoptada. Una huérfana que acepté criar por pura bondad. Porque soy muy generosa. Aruna debe agradecer que tiene casa y comida. Y te agradezco, tía. Nada más justo que trabaje para pagar el bien que recibe. No estoy reclamando nada. ¿Ves? Ella no se queja. Anda, pon la leche en la mesa. Está pesado. Si corro, se va a derramar. Deja la flojera ya, apúrate. Vamos. ¡Mojaste mi sandalia nueva! ¡Yo te avisé! Lo hiciste a propósito, te encanta provocarme. Aruna, busca un trapo para limpiar eso. Limpia bien y trata de no tardarte horas. Listo, ya está limpio. ¿Y las ovejas, Aruna, les diste de comer? Sí, señora. ¿Hiciste las camas? ¿Lavaste la ropa? ¿Cortaste la leña? ¿Fuiste por el agua? ¡Ay, no es posible! ¿Ya hiciste todo eso? No es posible. Te debe faltar por hacer alguna cosa. Basta, Leia. Aruna aún no ha comido. Siéntate aquí, muchacha. Después terminas el trabajo. Dios mío, dame una señal de dónde está Moisés. Kemuel y yo vamos a hacer compras en la calle del mercado. Nos vemos más tarde. Dejas todo ordenado, Aruna. Hasta pronto, princesa. Cuidado, no ensucies más el vestido. Ah, sí. ¿Habrá entrenamiento de espada con arco y flecha en la tribu Judá? ¿Quieres ir, Samara? No me lo perdería por nada en el mundo. Yo también quiero ir. ¿Qué no oíste a mi mamá? Tú tienes que arreglar aquí. Yo voy más tarde contigo, Aruna. No sé cómo aguantas tantas groserías de mi mamá y de Samara. Está todo bien, Eliever. Sé que no soy hija de sangre y conozco mi lugar. No me importa trabajar, pero sé que a veces soy un poco desordenada. Pero lo hago de corazón. Tanto trabajo para ti sola. No hay problema. ¿De verdad? Un día voy a tener mi casa, mis hijos, y entonces tendré una vida mucho más tranquila. Al lado de mi marido, que será el hombre más gentil del mundo. Y de nuestra media docena de hijos lindos. ¿Media docena de niños? No, tu vida no va a ser tan tranquila. Creo que tienes razón. Mejor que sean cuatro. Eres tan buena muchacha, Aruna. Con un corazón puro. Sin maldad. Por eso te admiro tanto. Ahora vamos a dejar el trabajo. Hoy es un día especial. ¿Especial? ¿Por qué? Hace tiempo que guardo un obsequio para darte. ¿Obsequio? Exacto. Un obsequio. Con los años yo vine esperando que te hicieras adulta, que maduraras para ganártelo. Y tiene tiempo que noto que ya no eres una niña,
sino una mujer de grandes cualidades. Creo que llegó la hora. Dios, sé que tú confías en mí. Enséñame a confiar en mí, porque no consigo creer que tengo condiciones para ocupar el lugar de Moisés. Y sé que el pueblo tampoco está seguro. Dime, mi Dios, ¿cómo debo actuar? Permíteme colocarme en tu presencia y háblame como hablabas antes con Moisés. Permíteme oír tu voz y dame la dirección que tanto necesito. Josué.